Después uno crece, tiene que buscar un trabajo, tiene que ir a una entrevista de trabajo. Qué momento horrible en las entrevistas de trabajo. ¿Hay alguien de recursos humanos en la sala? Genial. Odio a la gente de recursos humanos. ¿Sí? Porque te hacen preguntas que no sabes qué contestar. Tus debilidades. Te voy a mentir, nadie te va a decir la verdad. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu debilidad? No, yo soy muy perfeccionista, ¿viste? Yo me preocupo mucho con la empresa, me pongo la camiseta de la empresa, la tanga de la empresa, soy como muy puntual, a veces llego un día antes. No podés decir la verdad. ¿Cuál es tu debilidad? Robo cosas de las oficinas. Bueno, andá yendo y dejame el sacapuntas. Y encima, la última vez que me entrevistaron, me entrevistó un hombre y me pasó que no sabía cómo saludarlo. Porque viste que, tipo, hombre saluda a mujer, es beso. Mujer saluda a mujer, es beso. Pero hombre saluda al hombre, nunca está del todo claro si es mano o beso, ¿no? Como por ejemplo, si vos y yo nos pudiésemos saludar por primera vez, ¿vos vas mano o vas beso? Mano, tampoco me lo digas con esa cara, boludo. Mano. Viste, como que ya. ¿Vos, mano? Sí, viste, pero tenés como que ir ya, porque si dudás y si te vas midiendo, es como que te acercás, tipo. Sos como el peor rastriboy de la historia, ¿viste? Y lo peor es que el otro también no sabe hacer el tipo. Y la cara de que vuelve a tirar la mano, el tipo da un beso y termina tocando los huevos. No es tan mi debilidad, ¿sabes? Bueno, y una vez tuve que hacer un psicotécnico, que es lo de los dibujos, ¿viste? Y es algo que le toca a muchas personas hacer lo de los dibujos. Entonces, a mí me gustaría dejarles esta noche acá a ustedes esta pequeña cosa que traje acá que se llama ¿qué hacer y qué no hacer en un psicotécnico? Para que ustedes sepan qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer en un psicotécnico, que sería esto de acá, que es, vamos a abrir, tan, 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 ¿qué hacer y qué no hacer en un psicotécnico? Muy literal, ¿se ve? ¿Qué hacer y qué no hacer en un psicotécnico? Primer dibujo del psicotécnico, el hombre bajo la lluvia. Presten atención a los detalles, tienen que prestar atención a los detalles. La lluvia tiene que caer en forma horizontal, tiene que hacer un paraguas que esté en perfecto estado. Y fíjense, porque la verdad está en los detalles, botas de lluvia. ¿Qué no hacer en un psicotécnico? Fíjense en los detalles. La lluvia cayendo en diagonal, el paraguas roto y, no hay botas de lluvia. El árbol. ¿Sabes por qué te piden que dibujes un árbol? Porque el árbol tiene como muchos detalles de tu personalidad. Por ejemplo, dibujé un árbol con ramas. Las ramas significan diversificar tus tareas. Dibujé un árbol con esto sobre el piso, que está sobre el piso. Eso significa expectativas reales sobre tu futuro. Y después dibujé gaviotas emigrando al norte. Eso significa. Gaviotas emigrando al norte. ¿Qué no hay que hacer en un psicotécnico? No migran así las gaviotas al norte. Y el último dibujo es el de la casita, el dibujo de la casita. Estaba en una casita tradicional, porque lo que la gente busca con esto es cosas tradicionales. Un techo de dosaguas, un altillito, una chumenita, cosas para humo, un caminito, todo. ¿Qué no hay que hacer en un psicotécnico? Parece el mismo dibujo, pero está la tele prendida, está mirando a Guido Casca. Y no, bueno, esto no lo vamos a poner.